mientras que Ucrania firmó un acuerdo para obtener gas de Eslovaquia y reducir así su dependencia de los suministros rusos. Según este pacto, un oleoducto eslovaco que está en desuso sería reabierto para canalizar sus reservas de gas desde Europa Central y también mandarlo hacia Ucrania, que limita por occidente con Eslovaquia. El sistema podría estar listo para el próximo año y proveer hasta 8,000 millones de metros cúbicos de gas por año, aproximadamente un séptimo del consumo anual de Ucrania. Ucrania pretendía obtener una provisión aún mayor de Eslovaquia, pero el gobierno del país estaba preocupado por infringir su propio contrato con Rusia.